el rock habla de lo que es noticia. En todos los sectores, ¿no? Hay gente que es cronista y gente que no. La crisis se revuelve todo el tiempo en la tele y de eso te informan todo el tiempo y el rock no se corre de esa vaina. La época cuando arrancó La Balsa, Nito Nebbia, toda la movida inicial fue algo espectacular, vos no sabés. El que le llegó quedaba dado vuelta, ¿viste? Era un mundo totalmente distinto. Soy Luz Girante, unas letras de puta madre, muy comprometidas para su tiempo. Si nosotros nos jactamos de poder decir algunas cositas ahora, en esta época donde se puede decir de todo, haber hecho Los Dinosaurios en ese momento, la verdad que no tiene... O Alicia en el País de la Maravilla, ¿viste? Son personas que siempre dijeron algo, ¿viste? En ese interín, el único que más o menos hizo algo de rock fue García. Se lo permitieron, no se lo permitieron. Y algo dentro del movimiento folclórico en serio fue Víctor Heredia. O León también, estuvo haciendo algo ahí en el medio. El resto se tuvo que callar, irse, no sé. Que algún día la cultura, pero la cultura seria, va a tener que reconocer lo que hizo Nito Mestre, lo que hizo Charlie. ¿Vos sabés lo que era cantarle en la cara de los militares? Cantarle que los dinosaurios van a desaparecer. Terminaban siempre en la comisaría, porque era así. Pero eran los únicos que ponían la cara y que ponían el pecho. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Nuestro país, que es lindísimo, pero que políticamente es tremendo. Es tremendo. Y yo viví cosas por ahí mucho más light que las que vivió León. León vivió toda la época de la represión, que yo no la viví. Que la viví, pero era chico, ¿viste? Claro. Que no me daba cuenta. Y haber vivido esa época, claro, un puñal clavado para toda la vida, ¿no? Claro. Cuando el rock estalla es porque se rebela en contra de los militares. Le ganamos 2 metros. Después se empieza a quedar con pocos argumentos y vuelve toda la movilización de las sensaciones que tienen los artistas en su barrio. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco y mudo con tu voz de un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, en la década del 90 resurgió muchísimo el rock contestatario por la época en que estamos viviendo. Entonces aparecieron cosas rock muy importantes, como por ejemplo Ciro con los Piojos. Sentía la necesidad un poco de hablar, de denunciar, digamos, o transmitir lo que las situaciones horrorosas que se daban, como la destrucción de la industria. Cerra las piernas, te quiero libre del capricho que gobierna. Nadie del otro mundo, nadie la cuenta, nadie apaga. Apareció Cordera, viste, haciendo letras muy jugadas realmente. Santo Domingo y el presidente, exigimos que mantenga más tranquila nuestra casa.
Imagínate, rock en el medio del quilombazo que nos dejó de la Rúa. Sí, fíjate. Sí. Cuando declaran estado de sitio, nosotros estamos vendiendo las entradas y todas las disquerías pararon la venta. Porque teóricamente no se puede hacer el festival. Ustedes lo notan, pero yo lo noto así de afuera, como que además de que están preparados para cuando alguien hace algo mal, van, tienen un caldero en el carro, en el auto, yo no sé, y salen ya y están ahí una huelga rápido. Y como que está chévere, ¿verdad? Que el pueblo se levante así, y yo creo que eso afecta a la música de algún modo. Y el rock tiene que ver con todo eso, digamos. El rock con esa parte contestataria. Los grupos estos como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar. De usar la música como vehículo de protesta, de denuncia, de gritar por ese lado las cosas que nos pasan, que quizás sea un poco diferente a la música o al rock de Europa o al rock de América, de Estados Unidos. A mí me está afectando lo que pasa en Puerto Rico con la música, ¿entiendes? Con las limitaciones que tenemos como país y con lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico ahora, con lo que está pasando con el gobierno, que es una dictadura, pero es de las peores porque es invisible, ¿entiendes? Como que se tapan y se esconden, pero no puedes hacer un montón de cosas, ¿entiendes? Pero la gente sí piensa que es libre y que puede hacer un montón de cosas. Entonces eso afecta a la música, yo creo, al entorno de la música. Tratamos de reflejar en las letras y en la música lo que nosotros vivimos como personas y como dentro de la sociedad y lo que nos pasa. Y esa época de oro con los Piojos en su mayor esplendor, con las Pelotas muy bien, con los Redondos tocando y con la Renga haciendo estadios. La época fuerte que tuvo el rock fue del 2001 al 2006. Acá venían y era todo, tenía que ser de afuera, tenía que ser todo con acento de afuera, ¿viste? Norteamericano, español, los de acá no valíamos nada, ¿viste? Las letras del rock argentino son de protesta, o hablan de lo que sucede acá, de nuestra realidad como argentina es distinta a la realidad de un rockero yanqui. El rockero yanqui está más cerca del pop que del rock. Acá es rock, otro folclore. Una cosa es la música superficial y otra cosa es el rock. Caen sobre mí las cadenas.